Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. La Contraloría General de la República señaló que la polémica reforma laboral debe garantizar la protección de derechos, la igualdad de oportunidades y el derecho a la asociación sindical. Esto lo dijo en un foro organizado por el ente de control. La Contraloría General de la República evidencia que esta reforma tiene diferencias, lógicamente, con los planteamientos de las tres últimas reformas laborales, mediante las cuales, entre otras cosas, se flexibilizó la legislación laboral buscando acoplarse a la internacionalización de la economía y abrir paso a modalidades flexibles de vinculación con la finalidad de ajustarse a las dinámicas del mercado. Por su parte, el Gobierno Nacional señala que esta reforma es necesaria para garantizar los derechos de los trabajadores. Estamos cumpliendo lo que prometimos. Ya bien lo señalaba nuestro presidente también en alguna intervención, que estamos acostumbrados a que no se cumpla lo que se promete, que estamos sorprendidos porque hemos presentado lo que prometimos en campaña hacer una vez fuéramos elegidos. Asimismo, voces de la oposición del gobierno señalaron que esta reforma se debe reestructurar, porque así como está, fomentará aún más el desempleo. Esto dijo la senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia. Yo veo una reforma laboral que está completamente utilizando mecanismos inconducentes para esos propósitos. La reforma laboral, tal como está, lo que termina es reduciendo el empleo formal, generando mayor desempleo, quebrando pequeños empresarios y comprometiendo la competitividad nacional e internacional. El órgano de control aseguró que es necesario mejorar la labor de vigilancia y control del Ministerio del Trabajo. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya.